Hola a todos, bienvenidos al canal Quinto Elemento, tu canal. Y aquí vamos a presentar algo muy curioso que ha sucedido en abril 2019 en la revista The Economist, Interference Day o Día de la Interferencia. La portada de Economist en el 2019 muestra el eminente declive de las economías del mundo. La primera columna de la economía global, que está volcada por una mano invisible, representa el euro, el símbolo encima de la columna. Además, otras monedas significativas, con el dólar en el medio, también caen. Antes del dólar caerá, evidentemente, según esta representación que ha hecho la revista The Economist, el pound o libra esterlina, tal cual la conocemos. Hace unos días atrás hemos visto la cómo ha bajado eminentemente el dólar, el euro, fuertemente. Así es que tomen en cuenta esto. Esto fue hecho hace más de 3 años atrás, abril 2019, vuelvo y repito. Ustedes saben muy bien de quién es esta revista, de los chunguitos. Y los chunguitos también reducen su karma, popularmente dicho así, por religiones como el hinduismo, el budismo, el judaísmo y otras tantas más, porque todas hablan de lo mismo. Pero en realidad la ley cósmica y universal se llama ley causa-efecto, o sea, el efecto. Ellos están reduciendo su efecto haciendo todas estas predicciones. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pues estamos viendo la realidad en este preciso momento porque es un programa, es un objetivo y un plan y una agenda a cumplir. Y la estamos viendo. Asimismo. Pues el día 27 de julio, tan amablemente, asimismo, lo he subido en Telegram, en donde aparece el Banco Central de Estados Unidos vuelve a subir la tasa de interés clave. La Reserva Federal, FED, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, aumentó el miércoles su tasa de interés clave en 0.75 puntos porcentuales o 75 puntos básicos por segundo mes consecutivo, igualando al mayor aumento desde 1994. Con la medida buscan frenar el aumento de la inflación más intenso que han tenido desde la década de los 80. Pues comiencen a relacionar todo. Yo siempre digo en todos los videos utilizar discernimiento, que todos lo tenemos. No es necesario ser un Einstein para tener discernimiento, porque el discernimiento es parte de nuestra conciencia, es parte de nuestras virtudes y del sentido común que un gran campesino hasta puede tener. ¿Te das cuenta? De hecho, los campesinos y la sabiduría popular la tienen. En los refranes, por ejemplo, tan comúnmente dichos por muchas personas, pues ahí hay sabiduría popular y también hay sentido común y también hay discernimiento. Por eso yo siempre repito la palabra discernimiento. Ustedes mismos investiguen, vean por sus propios ojos y actúan en consecuencia a lo que concretamente a lo que ustedes quieren hacer. Ahí lo tienen todo. Como siempre, yo no hago muchos análisis de la revista Economist porque hay muchos otros youtubers que lo hacen a diestra y a siniestra. Pues pero esto realmente llama mucho la atención y es punto importante y relevante para tener en cuenta. Primero el euro, después va la libra esterlina, por tercera puesta viene la columna del dólar, y así sucesivamente. Hay otra más que creo que es la oriental, pero bueno, da igual,
Nosotros estamos desde el lado occidental para prestar atención, tomar conciencia y actuar en consecuencia. Hasta aquí los dejo. Este video es muy corto. No interesa que sea largo porque lo principal es lo que estamos mostrando aquí. Listo. Hasta aquí los dejo, les mando mucha fuerza, mucha luz, mucho amor incondicional y discernimiento. Bendiciones plenas para todos. Hasta prontito.